no, la cagué, la cagué, la cagué. No, no, la cagué. Toma. Mierda, así, güey. Fracasé. Alemán chafa, Hola, soy de Campeche, yo soy Isaac. Yo soy Social desde Ecuador. Yo soy Sandra, soy España. Y estás viendo Kerron Vlog. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kerron y bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo pueden ver en el título, hoy día no estoy solo. Bueno, nunca estoy solo, muchachos. Siempre estoy bien acompañado, pero esta vez por los pinches fueros. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Entonces, esto es una colaboración épica. Muchas personas deben conocer a los pinches fueros. Hola, somos los pinches fueros. No, ya ni lo somos. Alemanes que vivimos aquí en México, amamos México, renunciamos nuestros trabajos sí. Hace 2 años. Wow. Amamos la comida de México, la verdad. Por la venganza de Moctezuma. Como lo ven, están pues bien pinches locos estos pinches güeros. Pues nada, yo creo que muchas personas deben conocerlos. Igual abajo va a estar en la descripción su canal para que vayan a verlos. Y de hecho hoy día cuéntales qué vamos a hacer, Mo. Hoy vamos a enseñar comida alemana riquísima. Ay, buen Kendro. Esa. No sé si sepan, pero mi relación con Alemania es un poco corta, pero tengo. Yo estudié 6 años en un colegio alemán. Así que yo más o menos que recuerdo alguna que otra cosita alemana. Él habla muy bien, de hecho. Él habla al 100. Ahorita vamos a hacer un examen. Ok. Ich heiße Kenro. Sé contar. Eins, zwei, drei. Ich liebe dich. Los amo. Lo chistoso de esta colaboración es que yo les voy a enseñar también, porque me han pedido que les enseñe la comida japonesa. Ustedes ya saben que yo soy peruano japonés. Nunca han probado, ¿no? Nunca probé, güey, ni sushi ni nada, güey. Lo que me pidieron es algo como auténtico. Así que voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Acompáñenos en este video, va a ser muy épico. Pues ya, comenzamos, ¿vamos? Sí, vámonos. Vámonos. Hey, muchachos, hemos venido a un mini market japonés, o bueno, asiático. Ian y Mo querían conocer un poco de cómo son los productos. Se han sorprendido de muchísimas cosas. Simón, tienes un montón de cosas aquí, ¿no? Básicamente no vi nada de eso antes de mi vida. Hasta chela. Yo voy a comprar esto, definitivamente. Se pronuncia Asahi. Asahi. Shit. Siempre que Mo habla alguna palabra en japonés, así. Quiero ir al baño. Chela. Pero todo así. Kenro-san. Kenro-san. No sé si las conocen, si alguna vez las han visto. El Maneki-neko, como los Kokeshi. Están los Daruma, Tanuki. Un puto que le voy a tocar acá. A mí me encanta esto de acá. ¿Qué es esto? Se llama furikake. Furikake es como un sazonador de arroz, por decirlo así. Se lo echas al arroz o cualquier comida, le da un sabor muy rico. Y solo eso con arroz, riquísimo. Hey, muchachos, ahorita nos encontramos en un puesto de ramen muy, muy famoso que a mí me encanta. Los he traído a los güeros güeros a comer comida japonesa. Tomar también. Intentar de comer ahora, la neta. Yo tengo problemitas con la técnica, así es. Disculpa. Sí, necesito practicar. Tienen que ver el video de los güeros güeros. Ahí van a ver todo lo que pasó, porque pasó algo súper loco. Nos echaron de un restaurante también japonés al que queríamos ir. Y pues terminamos acá. Pero vayan al canal de los güeros güeros para ver qué pedo con eso. Estamos terminando, de hecho. Miren acá, ¿está? Yo quiero llevar a los güeros güeros luego al mercado de Medellín, porque ahí encuentro algo que es una bebida, un refresco emblemático peruano. Quiero que lo prueben también, a ver qué tal les gusta. Así que luego de eso nos vamos a ir a comer por allá. Leca, leca, yeah. ¿No? Está súper entretenido. Manchando. Está súper rico el ramen, ¿no? Y bueno, muchachos, como ya vieron, terminamos de comer comida japonesa. ¿Qué tal les pareció? Leca, leca. Riquísimo. Y más o menos saludable, ¿no? Sí. No cae pesado, de hecho. Exacto, ajá, ese sí. Punto es más eso, ligero. Lo bueno, más ligero que la comida alemana, pero eso no es tan difícil, ¿no? Hemos venido al mercado Medellín porque les quería enseñar como un súper internacional. Productos peruanos, colombianos, venezolanos, cubanos, creo, no sé, hay de todo, argentinos. Disculpe, ¿tiene Inca Cola? Sí, 3 litros. Ah, ¿solo tiene la de 3 litros? Ya no me queda de lado. Ok, gracias. ¿Tiene Inca Cola personal, chiquita? Encontramos algo que está súper chido, pero se ve, no se ve como cola. No, es como amarillo, ¿no? Sí. Qué curiosidad. ¿La han probado alguna vez? La cosa es al lado, mira, alto en azúcar. Es un refresco muy tradicional, pero algo que se acompaña con muchos platos. Ahorita lamentablemente no está como fría, que es lo ideal, pero igual quiero que la prueben para ver a qué le sabe. Creo que ya tú ya lo probaste, ¿cierto? Hace muchos años, en una cena peruana. Ah, ¿sí? Sí. Oh, huele. Primero, yo no conozco. ¿Qué huele? A chicle. A chicle. Es muy común que digan que sepa a chicle, de hecho.
Oh, güey, ¿qué te sabe? Dulce. Está rico, pero es súper dulce. No manches. Pum, diabetes. Oh, está buena. Pero te da... Te salió la perata, así dice la perata. Oh, está buena. Entonces, ¿te gusta la cola? Porque sale el azúcar. Hace tiempo que no pruebo una Coca-Cola, hace muchos meses. Ya, a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque no tiene mucho gas. Tiene menos gas y más azúcar. Échatelo. Échatelo. Está rico. Bueno, entonces ahora sí, vamos. ¿A dónde vamos? A comer comida alemana, güey. Leca, sí. Leca, vámonos. ¿Dónde estás, Jen? Ahí está. Bueno, muchachos, ahora es el turno de los pinches sueros, de los alemanes, de mis amigos, para que me enseñen su comida tradicional. Y mira, de fondo. Oh. Ya. Podemos ver el Meisterbach. Aquí en la colonia del Valle, una tiendita alemana. Sobre todo tienen cosas relacionadas con pan, pero vamos a entrar. Y es una panadería, de hecho. Vamos a ver qué encontramos. Más importante. Lo más importante. La chela. ¿Conoces chela alemana? No, como yo solo aprendí alemán en mi época de niño, no, ni me tocaron ese tema. ¿No les dieron cerveza? No. Mala escuela. Tenía 10 años. No, en Alemania... En una escuela alemana, sí. No les dieron... Qué raro, en Alemania empiezas con 8. Con razón. Sí, por eso. De hecho, esa es mi chela favorita. Patrocínanos. Hay que ir al Oktoberfest. Oh. Es... desmadre total, pero con eso no vas a tener desmadre total porque es como dulce, ¿no? Es súper dulce, te da cruda al 100. Mi abuelita de hecho sí toma eso, es dulcecito, un poco sabor a cerveza. A mí me gusta, creo, porque a mí me gusta como medio lo dulce. Son es también el Schöfferhofer, pero es Schöfferhofer. Hefeweizen. Ya. Eso es muy, muy bien. ¿Como pretzel? Laugenbrezel, lecker. Eso es como una chela. Yo solo conozco el pretzel, es parecido. Pretzel. Ah, muy bien. Tienen un montón de cosas super chidas aquí. Ah, esto aquí. Apfelstrudel. El strudel a mí me gusta muchísimo. Está super rico, la neta. Streuselkuchen, Streusel. Estas cosas, ¿no? Arriba, estas cosas blancas, ¿no? Se llama Streusel. Qué rico. De novia. Eso, no sé si es un albur o si es... La traducción sería Freundenfinger. Es albur, güey. En español no suena raro, pero en alemán más la raro. Combinación esa cosita, no oh, sé sí. Si ya has visto, son salchichas, sí. Son las chidas, sí. Si tú ya lo has visto, pero con agua. Sí, se llama Wurstwasser, agua de salchicha. Eso de hecho, miren, eso es más como Frankfurter son más, ¿no? Ajá, más largas y más finas, ¿no? Pero eso, si traduces eso, es albur al 100. Große Bengels significa chicos grandes. Bengel también puede ya, ser. Ya está. No, pero es neta, en alemán. Ya entendieron. Literal, Bengel quiere decir una persona, un hombre joven, nada más se le ocurren pendejadas, ¿no? Ah, eso es un Bengel que se porta sí. Mal. El alburero. Sí, exacto. Somos Bengels. Es Bengels. Tú también, güey. Tú también estás albureando muchísimo. Estamos aprendiendo acá en México los albures. Parte de la cultura mexicana, la neta. Si no estás albureando con tus compas, no son tus compas. Yo creo que la tienda también medio que alburea, porque pone las salchichas al costado. Ya lo estás permitiendo. No, estás permitiendo. Bueno, muchachos, entonces ya vamos a probar primero el pretzel. Primero pretzel. Algo salado, ¿no? Bueno. Ah, no es duro, pensé que era como un duro. No. Provecho y tatakimas. Está suavecito. ¿Hay algo que se tenga que decir antes de comer en Alemania? No. Guten Appetit. Guten Appetit. Provecho. Guten Appetit. Muy bien. Guten Appetit. O si quieres acortarlo, será Guten. ¿Y qué dices? El tipo de harina este me encanta. Prueba eso, el Kirschstreusel, güey. Ese es mi favorito, mi mamá. ¿Cómo se pronuncia? Kirschstreusel. Kirschstreusel. Muy bien, güey. Tienes una pronunciación muy buena, güey. Neta. Yeah. Y a ver. Ahí voy. A ver. Provecho. Bueno. No, mames, está riquísimo. Tiene como que la capa de la harina esponjosita, pero luego tiene una capa, no sé qué crema, como pastelera o algo así, muy cremosa, dulcecita, riquísimo. Y de hecho, esta capa aquí, ¿no? Esto se llama Streusel. Está, sabe un poco como a masa, un poquito como cruda casi, sabe a la masita así y está rico. Sí. El chiste es usar mantequilla. Mucha mantequilla. Harina, mucho azúcar, huevos en algunas ocasiones. No, se lo juro que está riquísimo. Yo soy fan de los pasteles, pero ya me dijeron que tiene harta harina y azúcar en tu
mantequilla, entonces está súper fit. Eso da fuerza en esta región. ¿Cómo se dice rico en alemán? Lecker. Lecker. Lecker, lecker. Eso suena raro. Con menos comida en tu boca. Lecker. Vamos a terminar los postrecitos. Y luego vamos arriba a comer, a seguir comiendo. Ajá. Estamos subiendo ahora a comer, ahora sí, la comida alemana. Bueno, es que está acostado, así que vamos a probar. Y estoy un poco raro porque estoy subiendo. Ya nos llegó la carta. Yo estoy recordando. Esa es la parte más importante. La cerveza. Tiene la chela. Vamos a ver qué nos pedimos. ¿Qué me recomiendan? Sí. Un salchichón. Ajá. ¿Quieres probar salchichas? No sé si me está albureando. No, no, así. Es un plato lleno de salchichas rojas, blancas, duras. Sí. Ah, es un vaso enorme. El chiste es, mira, yo te muestro una vez y después tú lo repites. Vale. Yo tengo una chela diferente. Estas dos son súper diferentes. Lúpulo y malta. Trigo. Tienes diferentes técnicas para tomar esto. Vasos diferentes. Pils, un vaso así. Todo el Weizen de trigo, tienes vasos así. El Pils, nada. Normalmente así lo tomas desde la botella incluso. Ajá. Pero este, nunca tomarlo desde la botella. ¿Por qué? Porque acá tiene, no se alcanza a ver, tiene levadura. Y la levadura va como lo último. Wow, tiene mucha ciencia tomar cerveza en Alemania. El vaso no está suficientemente grande. Ay, ese olor, no manches. Pruébalo, güey. Salud. Ah, sí está, sí es fuerte. Uy, tiene mucho sabor. La verdad no me gusta mucho las amargas. Ah, sí, es raro porque como es clarita, parece que es como suave, pero no, sí está fuerte. No. Está fuerte. Jack nos va a enseñar cómo se toma la cerveza. Es que antes me pongo incluso un poco nervioso porque puede a veces salir mal y eso, no manches, no quiero fracasar como alemán. El chiste es, aquí como más o menos 45 grados. Aquí la chela, yo a veces la inclino un poco. No, la cagué. Toma. Mierda, así, güey. Fracasé como alemán. Lo hice más rápido. Más despacito. Pero ya viste, más o menos, ¿no? Okay. O sea, el chiste es, a mí me quedo ahora. Eso está mal. Tiene que entrar todo con paciencia, no como yo. Un peruano japonés logra. Sí. Ajá. Ajá, perfecto. No sé si lo logre, creo que no lo voy a lograr. No, se ve excelente. Sí, excelente. Es todo un alemán. Sí, súper bien. Muy bien, excelente. Mejor que Jan, definitivamente. Intenta echarle todo. Abajo hay la levadura, ¿no? Y ahora pones la botella así en la mesa y haces solo poquito eso. Y ahora pones el resto. ¿Viste el color? Estaba más oscurito. Ajá. Eso es la levadura, perfecto. Bien hecho. O sea, eso es un 10. Eso es un menos 3. Ese es alemán chafa, ¿eh? ¿Cómo se dice salute en alemán? Prost. Todavía Jan está luchando contra su chela. Bueno, entonces, host. Hay que hacer un host. Ah, muy bien. Host. Salud, muchachos. No tengo bigotes y no se me hubiera pegado ahí, se vería chido. Ya ha llegado toda la comida. Tremendos salchichones que nos han dado, muchachos. Mira esta chelada, güey. Papas alemanas. Eso es kartoffelsalat. Ok. No es saludable para nada, pero está rico. Chucrut, col agrio. ¿Qué tipo de salchichas tenemos? Eso se llama krakawa. Está aquí, tiene queso adentro. Eso creo que es salchicha de res. Normalmente las salchichas de queso. En Alemania mucho de cerdo. 90% pavo, de... Ajá. Pavo, cerdo. Y esto es una Weisswurst, salchicha blanca. Está muy grande, como puedes ver, pero está muy, muy suave. Y no lleno de queso. No, qué bien. No relleno. No, para nada. No se puede como explicando salchichas. Aquí tenemos mostaza alemana. Es un poco picante, es como de wasabi. Creo que eso no te va a dar un choque, porque tú conoces wasabi, entonces pica, sí pica, pero wasabi más. Vamos a probar comida alemana, salchichas alemanas. Primero la ensalada. Okay. Recuerda ese sabor. No sé si en Perú tal vez se coma algo muy similar, pero me gusta mucho. Por favor, prueba el col agrio. Este. No. Cara. ¿No te gusta? Sí, es fuerte. Es interesante. Ahora sí, pasamos a las salchichotas. Pero con mostaza. Primero sola. La primero. Para el sabor. Salchichotas.
chida, ¿no? Súper grasosa. Está riquísima. No es nada de saludable, no es nada de saludable, pero está riquísimo. Tiene un montón de grasa, un montón de sabor ahí dentro. Tiene mucho sabor, tiene como muchas especias. Oh, mayonesa. Órale. Provecho. Eso es mucha mostaza, de hecho. Mm. Riquísimo, a mí me encanta este tipo de mostaza. Ah, no manches, sí, ¿en serio? Me gusta mucho. Muchos mexicanos dicen, no manches, no, que guacala. Sabe, ¿no? sabe muy parecido al wasabi. Pero sí pica, esa. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Jan me dijo una palabra muy adecuada para ese momento en alemán. Mal de puerco en alemán es Schnitzelkoma. Oh, yeah. Milanesa, coma. Sí. Jan nos dio el Schnitzelkoma. Schnitzelkoma. De coma, de coma. Schnitzel de Schnitzel. Muchachos, vayan a ver el canal de los Güeros Güeros TV, que ahí está toda la otra parte de este video. Así que tienen que ver los dos para saber lo que hicimos todo este día. Muchísimas gracias a los Güeros Güeros, a Jan y a Mo. Mira, gracias por invitarnos. ¡Hawaii! Chocar mi mano. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si han comido la comida japonesa o la alemana. Y ya nos vemos en un próximo video, muchachos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Auf Wiedersehen!